Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más. Mi gente, muchísimas gracias por ver los videos. Señores, vamos a ver uno de los lugares más peligrosos de Perú. Según dice la misma policía peruana, dicen que no todo el mundo se puede meter ahí. Así que vamos a ver de qué se trata el video. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y compartan estos videos. Vamos allá, mi gente hermosa. ¿Cuál es el lugar más peligroso del Perú? Esta es la historia de La Pampa, donde abunda la prostitución y minería ilegal. Un lugar en el cual ni el Estado ni las fuerzas del orden pueden llegar debido a que las grandes mafias que han tomado completamente este lugar. La Pampa, un lugar que se encuentra entre los kilómetros 98 y 115 de la carretera interoceánica de la región de Madre de Dios, está dominada por grandes mafias que se dedican a la minería ilegal, así como la explotación sexual no solo de mujeres mayores, sino de menores de edad. Un lugar alejado en donde la Policía Nacional del Perú puede llegar a acceder en su totalidad debido a que no cuentan con los equipos necesarios para realizar un operativo y desarticular estas mafias criminales. Bárbaro, señores, pero entonces súper peligroso, porque si la policía no puede meterse ahí, y entonces, señores, y no han podido ni siquiera el ejército poder meterse ahí, porque wow, con el poquito que estoy escuchando, estoy sorprendido. En este sitio no existe el Estado, no existe la ley debido a que todo es controlado por diferentes organizaciones criminales. Minería ilegal. La situación precaria y peligrosa de este lugar no es reciente, sino tiene varios años, en la cual la libre comercialización del oro hizo que varias personas que añoraban poder encontrar este recurso mineral llegaran hasta ese lugar, que en su momento era un bosque frondoso, ahora se encuentra completamente destruido. A la fiebre del oro llevó a miles de mineros ilegales a poder buscar este mineral de manera artesanal. Sin embargo, lo único que se logró hacer es la devastación de un bosque grande, daño que será difícil de reparar. Wow, pero lo que pasa es que hay tantas mafias metidas ahí, que con razón es que no pueden entrar ahí tan fácilmente, señores. Esto es una locura, de verdad. Prostitución. Uno de los asuntos más delicados que se viven en La Pampa es el tema de la trata de personas, en sí de mujeres. El lugar, que comprende miles de hectáreas, está sumergido en grandes mafias que reclutan a mujeres de diferentes provincias del Perú, extranjeras, venezolanas, bolivianas, brasileñas, las cuales son sometidas a la prostitución en bares. Algunas féminas manifestaron en varias entrevistas de años pasados que son sometidas a este trabajo debido a que si no lo hacen pueden terminar siendo asesinadas o que su familia sufra algún tipo de venganza. Menores de edad desde los 11 años son traídas a este lugar con la finalidad de solo ser dama de compañía. Sin embargo, se sabe entre la gente que estas niñas son prostituidas a mineros que trabajan en la zona. Las pequeñas no solo son traídas de diferentes provincias, sino también del extranjero. Estas mujeres no pueden hablar, caminar solas, salir de sus cuartos, sino tienen que pagar cuantiosas multas, lo cual hacen... ¡Wow, señores! ¡Qué pena, de verdad! Ya me imagino todas esas niñas que se la han quitado a sus mamás, que se las roban, de todo, señores. Que eso sí me da pena, de verdad. Menores de edad desde los 11 años son traídas a este lugar con la finalidad de solo ser dama de compañía. Sin embargo, se sabe entre la gente que estas niñas son prostituidas a mineros que trabajan en la zona. Las pequeñas no solo son traídas de diferentes provincias, sino también del extranjero. Estas mujeres no pueden hablar, caminar solas, salir de sus cuartos, sino tienen que pagar cuantiosas multas, lo cual hacen que nunca puedan salir de este lugar. ¡Wow! No reciben apoyo. Según un reporte de Latina Televisión de hace 11 meses, indica que la unidad de dirección de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes tiene muchos inconvenientes para frenar estos actos, debido a que no tienen la cantidad de oficiales necesarios, asimismo, no tienen los vehículos necesarios para ir hasta el lugar. Esta problemática hace que las autoridades de la zona no puedan ir a estos lugares, debido a que estas mafias están más preparadas con armas y personas si en algún momento la policía intenta intervenir la zona. De verdad que escuchando eso, qué pena, porque por ejemplo en República Dominicana, mi país, hay muchos sitios peligrosos, existen su mafia también, pero esta es muy fuerte por lo que estoy viendo. Es un lugar que no todo el mundo se atreve a entrar, ni la policía, me imagino que ni el ejército han mandado por ahí. Lo más doloroso de todo esto, señores, es lo que hacen con esas niñas. Eso me parte el alma a mí, de verdad, porque yo tengo la mía, mi hijita de 11 años, y nada más pienso en eso. Por eso, señores, hay que cuidar a nuestros hijos cuando vayan a la escuela, uno estar pendiente, porque este mundo ahorita está que cualquier cosa puede suceder. Mundialmente, señores, la maldad, la delincuencia ha aumentado como ustedes no se pueden imaginar. Hoy en día existen personas que no tienen piedad para nada, que por dinero hacen cualquier cosa, señores. Y eso es algo muy preocupante. Me gustaría decir, señores, que ojalá
que pueda acabar en algún momento, pero eso es algo, señores, que se pondrá peor cada año. La maldad del ser humano va a crecer mucho más todo el tiempo. Yo, por ejemplo, soy muy creyente de Dios, señores, y esto es bíblico, ¿saben? Todo lo que está pasando es bíblico. Ojo, respeto a las personas para que no vayan a escribir ahí a los que no creen en Dios, a los que creen en otra religión. Yo creo muchísimo en Dios y creo en lo que dice la Biblia. Y valga la redundancia, esto es bíblico. Que Dios nos proteja a todos, señores. Pero bueno, hasta aquí el video, señores. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y decirle a varias personas de Perú que me han mandado video, que no se preocupen, que yo lo voy a estar subiendo en cualquier momento. Lo que pasa es que tengo bastante pedido de video, gracias a ustedes. Entonces lo voy a ir subiendo despacio. Así que ya ustedes saben, mi gente, esto es Xenecode Show.